Hola, hola. Bueno, parece que estamos en vivo. Offline, dice. Bueno, pero yo estoy... No, no estoy offline. Hola, hola, ¿me escuchan? Ah, bueno. Ahora sí. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, vamos a esperar unos minutitos. Ahí estamos. Bueno, hola a todos. Vamos a hacer unas tácticas de verdad ahora. Después del desastre de Luisón, ahora vamos a hacer unas tácticas como corresponde, ¿eh? Porque estamos en 1300. 1302. He vuelto a 1300. Miren, después de, no sé, como un mes que estuve. Tuve esa caída estrepitosa un día que estaba muy cansado después de un tremendo día de trabajo de como de 10 horas. Quise hacer streaming igual. No fue una buena idea. Básicamente erré como 15, 16 tácticas seguidas. Hola Peyo, hola Pierre 2016. Y bueno, después de eso tuve que remarla, remarla, remarla y mirá cómo me costó. Y hoy, no sé, hace una hora más o menos, quise probar una táctica, ¿no? Para ver si funcionaban algunas cositas del tablero de análisis y que había tenido algunos problemas los días anteriores. Y bueno, la hice correctamente por no sé por qué la adiviné. Y me dio los 10 puntos que me faltaba para volver a 1300. Así que el objetivo de hoy es en una hora tratar de no caer por debajo de los 1300. Porque como dijo Luisón, si yo quería considerarme su amigo, tenía que estar por encima de los 1300 de las tácticas. No sé si lo voy a lograr. Pero bueno. Hola, Angelo Snake. Veo que están todos por acá. Pierre 2016, gracias por el follow. Bueno, vamos a empezar sin más. Vamos a ver qué hacemos. Tusa 1987 me sigue ahora en Twitch porque quiere saber cuándo voy a hacer streaming. Y voy a despertar a Nightbot, que me parece que no está. Eso es algo que me tiene medio mal, ¿eh? A ver. Yo quiero creer que Nightbot está ahí, sí. Quiero creer que bueno, ahora Nightbot me va a hacer las propagandas, todo. Bueno, vamos a empezar con las tácticas. Estas son tácticas de verdad, ¿eh? ¿No? Esas tácticas de Super Grand Master 2.600 mil millones de puntos de Elo. No. Estas son tácticas de gente que no entiende nada de ajedrez. Para empezar, Blancas tiene esta pieza atacando, esta pieza atacando. Bueno, si como la torre, no. No cambia nada en la posición, ¿no? Coge blancas. No funciona la página chess.com, solo para leer artículos y no puedo entrar a las opciones. ¿A alguien más le pasa? Saludos y buen día. A mí me está funcionando bien. No sé de dónde sos, Padawan TM. Tengo este jaque, pero alfil por, ¿no? Caballo G8 jaque. Sería... Casi, casi, casi que te daría un jaque mate, ¿eh? Ahí está. Bueno, un puntito. De México. No sé si habrá algún problema con el internet. México o algún problema con algún servidor que está en la zona. Hola, Relobelion. Sí, por fin un horario asequible para el otro hemisferio. Justamente estuve pensando que necesito hacer las transmisiones en español más temprano que las de inglés, porque hay mucha gente en Europa que mira las transmisiones en español y no los puedo dejar afuera. Curioso, yo también tengo 1300 en táctica, dice Kilua Diego, y gracias por el follow. Y acá estamos, tratando de no perderlo. Yo no creo que pueda terminar esta hora con más de 1300 puntos, honestamente.
pero lo que quiero tratar de evitar es perder demasiados puntos. Qué buena racha, Matías, dice a López. Daniel Madrid, está bien si te cantamos la jugada, si la vemos. Eso que suena son obras mías, Relovelion, en este momento. Tendría que ponerlo, ¿no? Necesito algún plugin. Ahora estoy tocando Piano Estudio número 2, Claro de Luna, compuesto por mí en 2007, creo. Preparé un playlist. Bueno, yo quiero comer este alfil. Alfil por dama, por... No, no. Caballo F2. Bueno, con respecto a cantarme la táctica, quiero ver si la puedo resolver yo primero y una vez que fallo, sí, pues la podemos ver entre todos. Es Matibaj. sí, la anterior tiene cierta... Tiene mucha influencia de Bach. Esto es más impresionismo, es otra época, digamos, la que me inspiró. Caballo... Bueno, si caballo F2 jaque, si dama F2 tengo alfil jaque, no, y dama por alfil, entonces no funciona. Torre E1 jaque, dama por E1, tampoco me está funcionando eso. Esta es Sagabor, es una obra también compuesta por mí. Acabo de ganar una suscripción diamante con Luisón, pero felicitaciones, Ángelo. Usted se lo merece. No tengo ni idea de cuál es la respuesta, ¿eh? Matías, ¿te vas a convertir en compositor de lo-fi? ¿Qué significa lo-fi? Alex Meister, ¿no? No sé bien. ¿Qué? Mirá que estudié música, pero no. Pero ese concepto no lo tengo. Torre de 2 ganando en el alfil, ¿no? Alfil por F, dama por F, jaque y es casi un mate. A mí me gusta torre E2. Pero es incorrecto, ya estamos 13 puntos. 8 bits. ¿Vos decís para juegos? No, no, yo soy ante todo pianista. No sé si está muy fuerte la música. Ahí la tuve que bajar un poquito en el headset. Soy pianista y compositor y mis métodos son bastante clásicos para eso, digamos. Casi, casi te diría que escribo música en un papel todavía. Ah, ok, ellos tienen torre B7 jaque acá, que es bastante complicado. Alfil por G2 me dicen Pierre. Ah, pero ¿cómo no la había esta? Yo no sé si es la torre acá o directamente dama. Torre. Y esta no sé si, digamos, torre H2, dama por torre, caballo por rey por. Y después no tengo el mate acá. Pero no veo otra mejor, digamos, caballo. Rey acá y el caballo se iría. A ver. No, esa es incorrecta. Pensaba que con la dama. Con el rey en H2. En H2, perdón, tengo caballo por H3. Y es un doble jaque. Pero me estoy perdiendo algo mucho más obvio, me parece. Sí, dama F3. Mate. No, pero ahí tengo un mate. O mejor dicho, sí, es un mate en uno, porque. Dama F2 bloqueando, dama por F2, jaque mate. Lo que están escuchando ahora es una mazurca de Chopin, que es mi favorita de toda la vida. Opus 17, número 3. Grabada por mí, ¿no? Hace algunos años, 2 o 3 años. Bien, dama por... Es un género de música ambiental con beats y sonidos instrumentales. Está muy de moda. Sí, ya sé a lo que te referís, sí.
Caballo F3, dama por... Perdón, estoy pensando y me quedé mudo. El cambio de dama es algo que no me está convenciendo. Si alfil por dama por, si cambio la dama, por ejemplo, peón, eso es lo que haría una partida normal, digamos. Doblaría peones las negras en G y yo luego quizá, bueno, esto no me favorecería. Ahora, ¿qué pasa si H4? Dama por, torre por, no, no me gusta eso, ¿eh? F4. F4 estaría ganando, ¿no? F4. Correcto, sí. Bueno, un puntito. Estuve como 10 horas tratando esto era muy simple. Yo tengo mi música en Yamendo. Mi nombre artístico es Rela, por si te apetece un poco de Bach. Y música tipo banda sonora, ¿será? Porque baba sonora, no sé lo que... Mi baba no suele hacer sonidos muy, muy lindos. Bueno, a ver. 12.91. No perdí tanto, ¿eh? Por el momento no estoy perdiendo tantos puntos. Acá yo tengo un alfil gratis con jaque. Me parece que no hay mucho más que esto. Pero claro, obviamente hay que continuarla. ¿Y cómo la sigo? ¿Otro jaque? Sí. Bueno, mirá, nos devolvieron los 13 puntos que perdimos. ¡Qué genialidad! Pero qué genialidad. Ahora no entiendo, esta la hice medio por intuición. No sé si ustedes me pueden explicar un poco cómo sigue, o quizá la pude, podría llegar a verla acá en el tablero de análisis. Vamos al tablero de análisis. Nadie me está diciendo, Matías, qué bueno que está tu diseño nuevo de chess. Bueno, con la lista ahí de movida que me está tapando la cara. Sí, o sea, yo entiendo el concepto de esto. Vamos a correr un poco para acá. Ah, pero no me escuchan, me parece, si me corro. Así que me voy a cortar la cara al medio. Esa no la pensé, ¿eh? Cuando me pasé 5 horas reacomodando los paneles. Ah, porque el rey solamente puede ir a H2 acá. Y luego tengo esta jugada. Mirá qué linda. Pero el análisis dice otra cosa, ¿eh? G4. ¿Por qué torre G4? Jaque. A ver, dama por E5. Ah, muy bien. Porque sería un jaque mate, a no ser que la dama en este caso tiene que cambiar por el alfil. Y en el caso de la torre E2, estaría cambiando por una torre. Ahí sí me ven las... Hola, Alberto Romera, ¿cómo le va? No sé si se entiende, entonces esa es mejor. Y bueno, después con una torre de más es historia, ¿no? En fin, volvamos a las tácticas. Estoy practicando, los cambios de escena. A ver, torre de C8. Extraño. Torre por caballo por torre por... Ah, bien, porque la estoy acá con el alfil. Si yo me como este caballo. Si yo me como este caballo. Peón por... Y el alfil es gratis, así que lo voy a hacer ya. Así me da unos puntos. Muy bien. Bien, 1310. Bueno, estamos ganando hoy, ¿eh? Hoy venimos. Después de ver esas super tácticas inhumanas de Maestro Luisón, me parece que me inspiré un poquito. Bueno, y además que hoy no estoy tan cansado como otros días. A esta hora tengo la mente un poco más fresca. Bueno, el caballo no lo puedo... Ah, bien, tengo dos piezas sobre el caballo. Acá me lo están soplando ahí por el chat. Les voy a pedir
Si me dejan fallar primero, para que recién después, una vez que fallo la táctica, ahí la descubrimos entre todos. Igual está, no está tan clara, ¿eh? Dama por, torre por, alfil por, peón por. Dama. Esos son todos cambios, no me están favoreciendo, no me están favoreciendo mucho. Tengo dama por B7. No, incorrecta. Bueno, ahora sí me pueden decir cuál era la correcta. Yo no sé, dama por y dice resuelto. ¿Cuál es la? Tengo 2000 de tácticas de Luisón, ayuda. Sí, Luisón, la verdad que es inspirador, vamos a decirlo. No sé qué tanto uno puede. No, no gano pieza porque torre por, alfil por. ¿Cuál sería el? A ver, ¿qué dice? Tácticas. A ver el análisis. Ah, dice: comiste caballo antes. Es verdad, pero ¿cómo no me doy cuenta de eso? Y esto es tal como yo lo había calculado. Es verdad. Es para consolidar la pieza que ganás al principio. Exacto. O sea, el tema del material era antes de la. Era la primera movida. Después es para, claro, para terminar con una serie de cambios y evitar quedar iguales en el marcador, digamos. Gracias, Omar Talford, por el follow. Lo estoy diciendo en inglés. Thank you for the follow. Pero no, esta vez es en español, ¿eh? Bueno, rey F5. Tengo una idea acá de atraer el rey o quitarlo del medio, pero con G4 no funciona, porque G4, rey F4, torre por. Esa me gusta. Ahora, ¿qué pasa si torre por, rey por, rey por torre? Y me parece que después pierdo. G4, rey por, así que ahí estaría ganando, tendría todas las de ganar. Si G4, rey F4, que es la que estaba viendo, estaba calculando. Torre por, defendiendo acá G4. Pero después no está muy claro. Yo no sé si esta será. ¿Será correcta? Bueno, es correcta, mirá vos. Y después no tengo otra cosa mejor, salvo. Ojo, torre por F6. Y el rey no tiene otra opción más que comer el peón y yo gano la torre. Ah, bueno, no está comiendo el peón, pero yo gano la torre defendiendo la otra torre. Exacto, ahí está. Ahí estábamos. Ya la vi, dice. Ya la vi esa. Menos mal que no hice torre por G6 demasiado rápido porque hubiese sido catastrófico. Bueno, torre por torre. Yo naturalmente debería comer con el caballo. Pero nada, nada en las tácticas ocurre naturalmente. Porque yo tengo caballo G5. Caballo G5. Qué problema, ¿eh? Porque este alfil me estaría. Bueno, el alfil está evitando el mate, acá digamos. Ups, me equivoqué. No era esa. Ah, es verdad, dama F6 es mate en uno. Por cierto. Y luego dama F8 y esa jaque mate. Bien. Pasemos a la próxima porque en esa hice una movida que yo no quería hacer. Dama C1, jaque, rey E2,
Y después tengo esta, linda, ¿eh? Rey de 2. Y pareciera... A ver, si no calculé mal. Es mate, ¿verdad? No puede ir a ningún lado el rey. Muy bien, excelente. Bueno, seguimos en 1311. Con que me mantenga ahí... Ya te diría que... Sería feliz. ¿Cómo está el volumen de la voz? ¿Me escuchan bien o está un poquito bajo? Más bajo de lo normal, ¿no? A ver, ahí tendría que estar un poco mejor. Tengo unos problemones con esta placa de audio que me parece que ya no da para más. Así que tengo que comprarme equipo nuevo de audio. Opa, opa, opa. Tengo C8. Perdón, B8. C7. Y con el alfil en A6 tengo B7. ¿Y el rey a dónde se va? No pueden bloquear con ninguna pieza. Ah, sí. Está caballo. Caballo E, alfil por caballo, dama por caballo y tengo la torre. Yo voy a sacrificar la dama acá, ¿eh? Sí, sí, señor, es esta, mirá. Jaque y es casi un jaque mate. La voy a poner en el tablero de análisis porque está muy buena esta posición, ¿eh? A ver, tengo dama por, peón por y el temita de este jaque, ¿eh? Que creo... Ah, dice mate. Ah, claro, porque es el jaque es con este alfil. Anda a cubrir el alfil este si sos macho. Imposible. Y el rey no tiene a dónde ir. Yo pensé que podía bloquear acá. Qué gil, ¿eh? Bueno. Era bastante más simple que lo que yo pensé. Pensé que seguía el problema, pero no. Era tremendo jaque mate. Bueno, jaque bloquea con la torre. Como con la dama tiene 300 maneras, pero tengo este jaque acá. Dama por la torre se me si se interpone la torre. Dama por torre, acá, ¿no? Acá. Dama por alfil por y no tengo mucha forma de continuar. Entonces, dama jaque. Se interpone la torre. Y tengo esta torre en realidad. Y digamos que blancas tienen esta torre. Yo voy a hacer el jaque este porque tiene que ser. Lo que no entiendo, lo que no encuentro es cómo sigue. Porque, esta torre está defendida, bien. Este alfil no está defendido. Sinceramente tengo otro jaque. Vuelta F4. O me gano el alfil. Es que dama por torre y alfil por torre... No, esa era incorrecta, sí, está bien. Esa no era, yo creo que era... No, esta también es incorrecta, o sea que hay algo que estoy perdiendo acá. ¿Y qué es mejor? Dama por torre. Dama por dama, alfil por torre. Eso me deja con ventaja de material. Exactamente, esa no la vi. Bueno. Me quitó 3 puntitos nada más, la verdad que están buenas las tácticas hoy. Hoy están
Para mí que Luisón les dijo: paren la mano un poco con Matías, no sean tan malas. Bueno, tengo peón por, dama por, dama por, torre por, peón por. Ahí gano material, lo que no sé es si tengo... A ver, caballo por E5. Sí. Ah, torre por. Dama por... Esa no me gustó nada, ¿eh? Dama por B7, dama por B7. No puedo. Imposible. Entonces es dama por torre. Sí, incorrecta. Entonces es alfil F40, no. No es alfil. Ups, tuve una caída, ¿no? En el stream. Sí, bueno, pero ya pasó. Jaque. Y agarro la torre. Esa. Si están solo... Me tomaron unos segunditos más. Uy, esto me descontó un montón de puntos. Bueno, volvimos a la normalidad. Esta la veo fácil, me parece. Tengo... Dama A1. Ah, ustedes no ven el cursor ahora. Antes se veía, me parece. Tengo dama A1. La voy a hacer. Porque al bloqueo con el caballo. Bueno, simplemente es dama C1. Jaque. Ah, ¿y ahora? Dama por torre. Caballo de 4, jaque. No. Dama por torre. Estoy contento yo con dama por torre. No, por supuesto que no. Ah, pero claro, si tengo el jaque acá y después, chao, dama. ¿Qué? Pero... Bueno, ya me estoy distrayendo, ¿eh? Necesito concentrarme un poco más. Porque veníamos bastante, bastante... viendo esas cosas. Acá, por ejemplo, tengo una que es la misma temática. Si yo hago jaque con el caballo y las blancas comen con el alfil... La dama está desprotegida, ¿ven? Torre por F6. ¿Qué tenía en F6 yo? Ahora quiero ver y no puedo. Hola, Shadow. No sé por qué se cuelga a cada rato el video. Hola, Gumartal. Recién tuve una caída de la calidad... Pero en líneas generales, a mí me dice que el stream viene bien, ¿eh? No sé si a alguno más se le cuelga. ¿Qué pasa? Torre por H2. Si el rey no hace nada. Claro, ese es el problema. Torre por caballo. Bueno, dama H8. ¿Qué sé yo? Torre por caballo, dama H8. Y después vendría una persecución hacia un mate, ¿verdad? Porque caballo F3 no funciona.
Quizás sea mi señal, una lástima, está bueno esto. Bueno, lástima. Puede ser algo que se caiga momentáneamente a internet. Acá me dicen caballo por alfil en D4. Porque las blancas tienen alfil por caballo, yo tomo con el peón y luego ellos retoman con la dama. Y tienen un descubierto acá. Entonces la idea sería remover, y ya que mi caballo está desprotegido, remover el atacante, digamos. Pero luego no queda claro cómo sigo, porque caballo acá jaque, tienen otro jaque ellos. O mejor dicho, las negras. Entonces, estoy pensando torre H2. O dama B. Ah, no, 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 está protegida. Si no hubiese estado este caballo, era quizá una movida interesante. Dama por F3, me dicen. Caballo por F3. Y después al jaque. Ah, muy bien. Es verdad. Yo estoy sacando, digamos, el defensor de esta fila. Y luego tengo el jaque ganando la dama. Muy bien. Bueno, me hicieron ganar 8 puntitos. A ver. Esta es complicada, ¿eh? Jaque acá. El rey tiene que ir sí o sí a D7. Saludos, Zen Matzen, desde Uruguay. Bueno, saludos. Tengo una pregunta para todos los que están en Uruguay. ¿Cuál sería? Si viene un americano, ¿no? Un turista americano a Montevideo. Tengo un amigo que está por ir a Uruguay. Quiere pasar 3 días en Montevideo. ¿Qué es lo que no se puede perder en Montevideo? ¿Qué es lo que tiene que hacer sí o sí? Caballo C7. Mate. ¿Cómo? Ah, sí, acá hay una táctica. Digamos, si el rey toma la torre, tengo el jaque, ¿no? Acá. Pero como el rey no toma la torre, tengo. Recordarse Ciudad Vieja de pe a pa. Eso es en Montevideo. Ciudad Vieja sería como la parte colonial. Me gusta el caballo E6, me gusta acá, ¿eh? Se me fue el mate, lo siento, dice. Me gusta caballo E6 y era incorrecta, porque después tienen como un jaque perpetuo. No encuentro, esta no la encuentro, ¿eh? Torre G7, jaque. Sí, pero torre G7. Ah, sigo teniendo la táctica, digamos, de la. Bien, 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 bien. Y después tengo torre. Ah, es la parte más antigua de Montevideo. Ok, bueno, les voy a decir eso, Ciudad Vieja de Montevideo. Con este. ¿Qué hago con este jaque? El rey vuelve a G6. Y tengo un jaque. No, no tengo ningún jaque. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estás diciendo, Matías? Tengo jaque acá, H6. Y ahora sí, jaque y gano la dama. Bueno, muy bien. Lástima que no nos va a dar ningún punto esto, porque incluso nos va a restar puntos.
Pero bueno, 1324 es un montón. Realmente es. No sé si alguna vez estuve más alto de 1330 o algo así. Es lo que más alto estuve en tácticas. La verdad que me pone muy contento. Me deja muy bien. Bueno, y gracias San Madsen por el follow. Nuestro amigo de Uruguay. Guía turístico. A ver, caballo G7 jaque. Torre por caballo. Dama sería mate. Entonces, si el rey se nos va para G8, luego tengo caballo, ¿verdad? H7, si no me equivoco. El rey se vuelve a meter. Yo tengo dama. G8 jaque y caballo por F7 mate. Mira, qué lindo el mate que encontré para que me dé 4 puntos, nada más que 4 puntos, pero esto es brillante lo que yo acabo de hacer. Tendrías que dar 50 puntos, 200, 1250 puntos me tendría que dar. Gracias, Sec. 97 por el follow. Ahí está Nightbot. Mira, después de 2 horas, Nightbot en inglés, ¿no? Para los que no hablan inglés, hago algunos streaming en inglés de ajedrez y de Minecraft. Principalmente estoy haciendo en este momento. Me gusta este jaque. Sí, el rey va a ir ahí. No, no va a ir a otro lugar que no sea ahí. Y creo, si no me equivoco. Oh. Porque sí, era esa. Porque esta es mate. Pero qué desgracia la vida, ¿eh? Qué desgracia. Bueno, en fin, ¿cuánto perdimos? Bueno, poquito, 5, 4 o 5 puntitos, no sé. ¿Cuánto era? Bueno, ahí me comió algo que ni lo vi. Era torre de 7, pero claro. Acá hay un caballo gratis. Dama a 7. Jaque. El rey tiene que comer, sí o sí. Torre a 3. Jaque. El rey vuelve acá. Y se terminó todo. No, esa creo que no funciona, ¿eh? Ah, dama. Caballo B6. Caballo B6. No, no, no me llega a B6, che. Caballo C6. Decís. Pero toma con el peón. Y después tengo un jaque, ¿no? Sí, esa me gusta. No sé si será la correcta. Claro, no puede tomar con el peón porque tengo un jaque ahí. ¿Y cómo sigo? Gano la dama. Perfecto. Bueno, muchas gracias al amigo San Matzen. Sí, les voy a pedir, como yo estoy todo el tiempo mirando el chat, no lo puedo evitar, que esperen, se esperen un poquito hasta que falle. Y una vez que yo fallo, ahí me pueden decir la respuesta. Porque si no, después yo estoy en el baño haciendo tácticas y no están ustedes, los 40, las 40 personas ahí diciéndome todo lo que tengo que mover y empiezo a perder como en la guerra. Sino que me acompañen al baño, o sea, me pongo a hacer streaming de ahí desde el celular, no sé. Bueno, a ver esta. Blancas tienen simplemente dama F7 jaque bastante complejo porque me obligaría en el largo plazo. A ver, dama F7 jaque. Si movieran las blancas, no tenía eso en cuenta, lo siento. Dama F7, yo voy con el rey a D8, que es la única que tengo. Después, dama D8, jaque. No, si voy con el rey a D8. Pero mi torre está defendida.
Así que no es algo que esté en riesgo en este momento. Dama F7, rey D8, dama F8, jaque, rey C7. Viene con la torre, F7 jaque, me escapo por B6. Así que no es un jaque que me esté volviendo loco. Sí, algo mucho más simple. Dama F7, jaque, el rey y después me toma el peón. Así que en eso hay que tener algo de cuidado. Entonces, ¿cómo impedimos ese jaque? Con la torre, dama por, peón por, podría ser. Con la torre, y de hecho si la dama se va, esta es muy buena, ¿eh? La torre tiene que comer porque si se va es jaque mate. Exacto. Miren, lo voy a poner acá en las tácticas porque esa me gustó. A ver. Torre acá. La dama no se puede ir. Bueno, se puede ir acá, por ejemplo. Pero luego de cambiar, ¿no? Es jaque mate. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Perdón, a ver, ¿qué es lo que dice? Bueno, esa es la principal. Ah, estas son todas alternativas con negras que tengo acá en el análisis. Disculpen mi cara cortada, pero no, en este momento, si yo me pongo de este lado, ustedes no me escuchan. Así que muy interesante, ¿eh? No tiene manera de evitar el mate, más que sacrificando a la dama. Bueno, después sí, el temita de la torre. Supongo que es para evitar dama E2 atacando no al peón, pero digamos a este peón y a esta torre. ¿Qué hace la torre? Va a B2. Y después dama E4 para atacar a este peón, ¿verdad? Bueno, ataca a los dos. Digamos que blanca está perdida ya. No tiene mucho más que hacer. ¿Qué tal si juegas unas partidas con lo que te estamos viendo? Ahora en 15 minutos voy a tratar de... Mirá, 1335 de lo tengo en las tácticas. Llegamos a la hora de táctica y me pongo a jugar Blitz con ustedes. Dama G3. No me gusta ese jaque. Dama G3. Torre G3. Dama F2. Si torre G3 es... perdón, rey F2. Y después dama... Y el rey se va. A ver. Bueno, y dice que ya lo resolví con una sola... No, esto no puede ser. Hay que verlo esto. Esto hay que verlo. Sí, eso es lo que yo calculé. Gracias Gaby1209 por el follow. No era la dama, era con la torre que lo hacen. Y el... claro, es un simple jaque mate. Mirá vos. Yo pensando en cosas como, por ejemplo, no sé, torre de 2 con el jaque acá, cambiar por dama, seguir jugando media hora más, en fin. Y era un jaque mate en 3 movidas. Sigamos. Ok, el rey está en jaque. Tengo este jaque. El rey escapa. Por lo que el jaque sería en G, en F8, mate en 1. Muy bien. 5 puntos. 1341. Estoy en lo más alto. Estoy en la cima de las tácticas, ¿eh? Uy, esta. Acá sí que soné, ¿eh? Bueno, si este peón está defendido y este peón está atacado y yo lo puedo, digamos, si yo adelanto el peón es básicamente un empate. Mientras que si yo adelanto este, que lo adelanto con jaque, y el rey solamente puede irse a F1, me gusta esa porque si no es jaque mate le pegan el palo.
acá. Esta no la puedo hacer. Hola, che, ¿cómo andás? PMXLT, ¿cómo andás? Acá andamos tratando de hacer algo. Tengo alfil jaque acá porque me parece que lo que tengo que hacer es coronar. Ahí está, muy bien. Y con eso ganábamos la partida. Mientras que, Ajedrez Cars, hola, buenas tardes, ¿jugarás con tus suscriptores? Sí, en 15 minutos cuando termino con estas tácticas. Miren lo que yo vi al principio era que lo... No sé si es lo más lógico, pero lo que se le viene a uno a la cabeza es proteger el peón, ¿no? Pero si Blanca sacrifica la torre... Ah, no la puedo comer. Es mate. Entonces, ¿por qué no era esta? Porque torre de 4... Bueno, lo que estoy viendo es que se me complica muchísimo avanzar ninguno de los peones. Porque, por ejemplo, si yo avanzo este, el rey come y este peón como corona en una casilla que es oscura y mi alfil acá es de las blancas, es de casillas blancas. Por lo tanto, es mucho más fácil coronar este peón. Eso es lo que yo estoy viendo en lo que, digamos, dice la... El análisis. Y si bien la partida sigue, dice que está iguales. Sobre todo porque la torre lo que hace inmediatamente es bloquear mi rey de este peón. Con esto se está garantizando un empate, cosa que no pasaba antes, ¿verdad? Mientras que la táctica lo que está haciendo es una serie de movidas forzadas con jaque. Que terminan en... Sí, esto debe terminar en un jaque mate. Y esta es una partida entre Alaskador y Apisigbins, que serán usuarios, no sé quiénes son estas personas. Pero ganan las negras. En fin, esto se podría analizar durante horas, ¿no? El por qué... Digamos, G2... Sí, digamos que con torre de 4 ya nos garantizamos varias cuestiones. Primero que podemos ir a defender acá, podemos atacar acá, pero la más importante me parece que le estamos impidiendo al rey de llegar, perdón, digamos, de llegar así al peón, que por otro lado no lo puedo atacar con ninguna otra pieza. Perdón. Ya estamos llegando al límite de la garganta y no tenemos ni una hora de streaming. Gracias Martín Dax por el follow. Está subiendo el elo. Hola, buenas tardes. Sí, estoy subiendo bastante. Estoy como un poco más... Más concentrado, diría yo. Este jaque me gusta. Y luego... Luego... Jaque... Jaque. Y... Mate, ¿verdad? Sí. Mirá cómo estoy subiendo. 1351, creo que nunca estuve tan alto en el Elo. Ahora vamos a errar. Estoy tentado hasta de dejar de hacer táctica, porque ya me da miedo seguir haciendo tácticas. Después erro como 5 tácticas seguidas y vuelvo al 1290. Si dama por y torre por. Torre B1 jaque y es casi, te diría, un jaque mate, así que lo voy a hacer. Muy bien, 12 puntos más. 1363, ahora les voy a ganar a todos. Esto es maravilloso. ¿Qué me está pasando? No sé qué es lo que me está pasando, pero
Ya les puedo ir anticipando que le voy a pedir a Luisón otra lección en vivo, ¿eh? Eres una máquina, dice. Bueno, no sé. O quizás estoy jugando con una máquina. Estoy haciendo trampa y ustedes no lo saben. Y acto seguido, bueno, me despiden de chess.com, me pongo un kiosco y mi vida cambia para siempre. En las estadísticas, fíjate cuál fue tu elo más alto. Sí, después me voy a fijar. Estoy tentado de directamente cargarme ese caballo, pero come con la dama. O sea, torre por y, digamos, después de comer con la dama no tengo mucha... mucho para continuar. En cambio, dama por F7. Sí, estaría amenazando el jaque mate en 1, ¿no? Dama por F7. Sí, señor. ¿Y después qué hago? Dama por... Disculpen, la voz me está fallando un poco. Ah, acá no está bien claro porque el caballo... Ah, a ver, dama por... No, no estoy ganando nada, ¿no? Torre por y rey por. O sea, dama por no sirve porque esta dama y el rey están... Ah, dama por torre, caballo por dama y torre por... Y eso sí... Eso sí es jaque mate, damas y caballeros. Y 9 puntos más, me estoy acercando al 1400. Mira, acá tuve 1324. Esto no me está mostrando las últimas... Esto no me está mostrando las últimas tácticas que hice, ¿eh? 1302, con eso empecé. Bueno, se va a ver mal esto, pero yo quiero ver. Select mode. ¿Dónde? ¿No es jaque mate? Ah, ¿por qué no es jaque mate? A ver. Ya que se quedaron viendo la posición. Ah, claro. Tiene, pero después tengo caballo. Bueno, tengo varias para hacer jaque mate. No, ahí no lo es. Ok, G3, jaque. H7, jaque. Eso es raro, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué no va por el mate? ¿No hay mate acá? Jaque. No, no entiendo por qué no. Este jaque. Y luego... Sí, mate en 1. A no ser que el rey mueve ahí a G8, es mate en 1. Y luego estoy tentado de hacer jaque acá, pero no. Caballo C7 parece que es una movida importante. Caballo C7... Perdón, D7. No, C... Ah, caballo C7. Claro, porque caballo D6 no es tan buena, porque me está bloqueando un eventual... Digamos, esta dama está restringida prácticamente a resolver, a defender esa casilla. Básicamente. Y este peón también es crucial, ¿no? Me estarían defendiendo el jaque mate. Pero ¿cómo continuarías? Bueno, yo continuaría como ahora, pero no sé... Digamos, en largo plazo, el caballo amenaza mate en H8 con C7. A ver. Amenazaba mate en H8. No sé bien cómo sería. Rey F8 dice la computadora.
Y ahí sí, ya la máquina no está viendo mate, pero antes sí era mate en 8. A ver. Mate. No, 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 no ve mate. El G8 no ve mate. No sé si ustedes lo ven ahí. Pero es una ventaja devastadora. Digamos que tengo una torre de más. Sí. Y una pieza además. Por eso creo que también el caballo en C7 para amenazar la torre y estar defendido es una movida bastante natural, digamos. Bueno, vamos a la próxima, a ver si podemos seguir ganando. Saludame, güey, dice Wordesh. Hola, Wordesh. Uy, no. No era ahí. Bueno. Eso me pasa por hacerme el payaso. Dama por torre, por torre, por. Esta no era, ¿no? Dama por no es. Bueno, esta sí que escapa un poquito mi pequeñita mente. Mi pequeño cerebro. Ah, dama A6 fue la primera que me fijé. Claro, porque la dama por torre, por las dos torres y después gana una torre, así que no es algo que las negras puedan hacer. Interesante. Bueno, no se puede ser perfecto, ¿no? En la vida. Oh, pero jaque mate en uno. Ahora, el rey no puede ir prácticamente a ningún lado. Ahora, si yo hago jaque con la dama y el rey vuelve a H5, me como la dama. No me parece. Pero tengo dama es E8. Perdón. Dama E8, jaque, mate. Muy bien. 9 puntos, mirá vos, y tardé 52 segundos. Ahí lo pueden ver. O no, no lo pueden ver, no. Pero bueno, tardé 52 segundos. Tengo mensajes. A ver, me disculpan. Un minuto, voy a poner la placa. De que ya volvemos, en realidad dice estamos por empezar, pero voy a poner la placa de ya volvemos. Me voy un minuto, no se vayan, ¿eh? Porque cuando vuelvo vamos a jugar unos blitz con ustedes. Thank you.
Bueno, acá estoy. Bueno, disculpen por la interrupción, pero... Bueno, hicimos una hora de tácticas, estamos en 1372, lo cual es increíble. No sé cómo hago para ir a ver las estadísticas acá, ¿no? No, training mode dice. Stats. 1003. Bueno, ahí lo están viendo, me parece, más o menos, ¿no? Lo más alto que tuve fue 1446. Así que en 2011, hace 7 años. O sea que esto es lo más alto que he tenido en... A ver, vamos a ver. Ahí fíjense. Yo calculo que empecé las tácticas en 2011 o por acá. 1004 y pico. Ahí está el alto, me parece. Pero después tuve 1331. Sí, no, no se ve la 1446, pero debe ser esta, acá. 1331, después estuve 1359. Esa es la más alto que estuve en 2017, el año pasado. Eso yo creo que ya estaba haciendo stream. Luego bajé a 1200, subí de vuelta gracias a Luisón. Después tuve esta crisis existencial terrible. Y ahora estoy en 1372, que sería una de las más altas, la segunda más alta de la historia. Tengo un 53% de tácticas correctas, dice. Training time, del tiempo de entrenamiento, 13,5 horas. Podría ser mejor, ¿eh? Creo que 20 minutos de tácticas por día sería bueno, digamos. Bueno, a ver, vamos a jugar en vivo. No sé si alguien quiere jugar conmigo. Yo soy Shadow C en chess.com. Me pueden hacer un desafío. Texeltor, inmediatamente, a 5 minutos. Muy bien. Vamos a jugar. Vamos a ver si las tácticas me sirven o me cansaron. Una de dos. O estoy muy cansado. O muy. O muy avivado, no sé. Esto es una especie de. De cosa invertida acá. Es una especie de eslava invertida, no sé cómo llamarlo esto. ¿Este caballo de dónde viene? Caballo. Sí, raro, raro, raro movimiento para el caballo. Bueno, vamos a defenderlo entonces. Bueno, ese creo que fue un error. Si come con C, digamos, permanece cerrado. Ahora el alfil ese está un poquito atacado, digamos. Yo me podría arriesgar, aunque sí, la torre me soluciona todos los problemas. Haz un torneo, Shadow. Somos más de 20 mirándote. Pero es que no sé cómo hacer un torneo con los suscriptores. No sé cómo crear un torneo. Eso, los torneos se crean automáticamente. Creo que hay que pedirlos con anticipación. Algunos streamers los piden antes. Por supuesto, Peyo. Me pueden retar a Crazy House o King of the Hill o Tree Check, cualquier cosa. Lo que quieran.
No lo veo muy bien, ¿eh? Tengo que sacar este alfil. Este alfil es una calamidad. Todos podemos crearlos, pero no sé. Club Tournament, Club Match. Sí, tendría que crear un torneo del Club Chesscom en español. Que de hecho había amigos chateando por chess.com en español y no los vi. Pido disculpas. Entonces, si se puede, podría hacer una arena, a ver. Torneo Shadows Chess. Torneo ya. Ah, pero no, solamente puede ser del club del cual soy administrador, ese es el problema. Entonces no lo puedo hacer. Bueno, voy a trabajar en eso. Que no, lo que, o sea, el club que puedo del cual puedo crear un torneo solamente de Team Argentina, que es el único club del cual soy administrador. Yo no soy administrador de chess.com en español, que sería el club que tienen que estar, que tendrían que estar unidos para participar del torneo. Por lo tanto, tengo que pedirlo yo al stream. Que creen un torneo y después, digamos, unirse a ustedes. Podríamos jugar una arena de una hora. No sé si me van a. Si lo van a hacer. Si lo van a poder hacer rápidamente, digamos. Se puede crear un torneo en el club Chesscom en español. Ahí voy a. Le voy a preguntar. Si no se puede, no hay problema. Mientras tanto, pierdo segundos preciosos. Vamos acá. Le voy a decir a Javier Sánchez. Bien, ahí evitando esa movida súper incómoda. ¿Ahora estás jugando con viewers? Sí, estoy jugando con mis seguidores. Me tienen que retar. Mi usuario de chess.com es ShadowC. Ahí lo pongo en el chat. Bueno, tengo un jaque acá. Gracias Martín Dax por el follow. Ese creo que me lo comí, ¿no? Y gracias Saisu321 por el follow. Este jaque no me sirvió para nada, ¿verdad? Necesito otra torre. ¿Para qué les voy a mentir? Bueno, me quedé sin tiempo mientras estaba haciendo todo a ver lo de los torneos y que esto y que el otro y bueno, perdiendo por tiempo mientras me distraen los suscriptores. Bueno, me ofrecen tablas, pero qué amable Texeltor. Es uno de los tipos más amables de Twitch. La verdad que sí. Bueno, ajedrez AR me hace
un desafío a un minuto bullet. Miren el rating que tengo de bullet. Yo lo que entiendo es que tienes que crearte un club y así es mucho más fácil. Bueno, sí, pero podemos jugar con el club de chess.com en español, que es más. Digamos. Uy, ¿qué hice? Es más práctico, digamos. Me colgué un peón. Me lo descolgué. No tengo idea cómo lanzar un desafío. Bueno, cuando termino este bullet te digo. Ah, olvida, ya encontré, dice. Bueno, ahora me va a estar llegando tu desafío, entonces. Ay, cómo no vi eso. Bueno. Ah, me perdí acá de una táctica. Y ahora no funciona. Y perdí en tiempo. Bueno, esto fue muy rápido, ¿eh? Exacto, ajedrez en vivo, desafío personalizado y escribes Shadow C como que es mi nombre. Bueno, qué sé yo, puedo crear un club Shadow Chess, pero lo vamos a hacer para el próximo, para la próxima. Bueno, a ver quiénes más me están desafiando. Python Skin a 3 minutos. Bueno, 3 minutos puede ser un poquito más ameno. Menos piezas colgadas. Realmente me pierdo analizando y pensando, no, no, no soy tan. ¿Qué hice? ¿Pero qué hice? No puedo creerlo. Bueno, me salvó la vida acá, Python Skin. Esa no funciona, me parece. Ah, bien. Entonces tengo que comer con jaque. Y comer acá. Y medio como que se salvó, ¿eh? Te salvaste, Python Skin, porque estás jugando con un amateur. Porque si estuvieras jugando con Luisón, ya estarías camino al jaque mate. Vamos a la C. Me abren la C. Esta me gusta más.
Ah, interesante, que no puedo ir acá porque la dama está cubriendo unas diagonales muy importantes. Sí. Aunque podría ser F4. Bueno, tiene un jaque ahí, pero... Un jaque no muy efectivo. Sí, jaque. Creo que rey H6 fue un error. Porque estoy tentado de directamente venir acá. No, puedo comer. Y defender con el alfil. Pero me quedo sin tiempo, ¿pero a vos te parece? Ah, me gana con el rey, ¿eh? ¡Ja! Me perdí. 2 segundos. Ya estamos. Bueno, qué lástima, perdí en tiempo. Tenía una posición prometedora con este peón que no supe explotar, ¿eh? Bueno, me están lloviendo los challenges. Ajedrez Car, que jugó un bullet, quiere... Bueno, voy a jugar 9.60, 5 minutos con Relovelion. Y después Ajedrez Car quiere jugar algo un poco más. Más largo, digamos, ¿no? Tengo que mover. Bueno, vamos acá. ¿Qué problema? Soy malo, lo sé, dice. No, no, nadie es malo acá. Todos aprendemos. Bueno, esta no fue una jugada muy feliz de mi parte. Para nada. Para nada feliz. Uy, terrible. Terrible lo que hice con esto de acá. No sé por qué. No sé por qué abrí la posición ahí del lado del... No sé por qué. Por favor, que alguien me explique. Si alguien me entiende, debe ser un problema psicológico, seguramente. Sí, vamos a dejarlo así, mientras que no explote el error. Mientras que no explote el error, podemos hacer de cuenta que no pasó nada. Bueno, esa me gusta porque... Supongo que va a tener que jugar F5, ¿no? No sé qué más tiene. Bueno, también acá, C5. No, corrió el caballo, bueno. Me parece genial, pero ¿sabes qué? Me parece también que me atrapás la dama. ¿O
Así que me voy a hacer una. Una movida salvadora. Y después, ¿qué hago? O sea, acá y acá. Mueve la dama. No, lo que tengo que hacer es deshacerme de esta pieza. Bien. Y después de deshacerme de esta, perdemos. Sí, definitivamente, ¿eh? Me hice una ensalada. Pero me hice una ensalada terrible. Estoy perdiendo como en la guerra acá. Esto no tiene ni sentido para nada. De ninguna manera. Oh, el jaque que me comí ahí. Bueno. Bueno, creo que es momento de decir que nada estuvo bien de esta partida, absolutamente nada. Empecé medio distraído, la verdad. Bueno, a ver, ajedrez Scar a 3 minutos, a ver si podemos jugar algo un poquito más decente. Bien, fácil, ¿eh? Fácil para mí. Muy buena, dice Relovelion. Fue desastrosa. Desde mi punto de vista, ¿no? Igual, bueno, son opiniones. Bueno, en fin. Bueno, me están llegando más desafíos. Así que tenemos para rato, ¿no? Igualmente, en poquito más de media hora los voy a estar dejando así. Continúo con mi día. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Caballo. Vamos a pensar un poquito. Igual estoy. Qué rápido que juega este muchacho, ¿eh? Estoy bajísimo en el tiempo. Y bueno, ¿qué va a hacer? No se puede todo en la vida. A ver acá, a ver acá, a ver acá. Acá pierdo un peón. Y acá estoy. ¿Qué dice el Texlades? Que estoy utilizando el ordenador desde el móvil y cuesta escribir. Bueno, no sé qué quiere decir eso, pero
Claramente estás teniendo alguna dificultad con el teclado. ¿Qué cosa? A ver, vamos a mover acá. Digamos que no puede hacer ahí, no puede adelantar el peón porque pierde, estaría perdiendo el alfil en estos momentos. O simplemente. Sí, pero lo pierde. Sí. Sí. Aunque por dos peones. Bueno, puede ser que no sea tan mal. Bueno, vamos a buscar este peón de acá, de vuelta. Hace mucho tiempo que haces directos, Zenmatzen, de ajedrez. Hace. Debe hacer un. Unos meses. Serán 6 meses, algo así. Streaming hace varios años que hago. Empecé con Minecraft. Después hice. Bueno, también tengo algunos videos en YouTube. Si se suman a mi canal de YouTube, pueden ver que tenía varios proyectos de juegos. El Doom de 2016. Algunos proyectos de Minecraft. Tengo algunos videos de YouTube de Quake. No, no estoy sabiendo cómo aprovechar la ventaja que tengo. Así que esto, damas y caballeros, se me está viniendo la noche, ¿eh? Bueno, sí, esa no la vi. Esa no la vi. Bueno, no la hizo tampoco y me estoy quedando sin tiempo. Ay, ay, ay. Bueno, termino perdiendo. Lástima que termino perdiendo por tiempo. Esta era una partida que me favorecía bastante. Si venía por acá, este peón estaba bastante bien defendido, incluso con el de la torre. Yo hubiera hecho acá, esta era la jugada. Sí, estaba prácticamente ganada, ¿eh? Porque ¿cómo parás la avanzada del peón? Bueno, una lástima, prácticamente ganada, pero bueno, este usuario juega pero rapidísimo a esta velocidad. Impresionante. Realmente me ganó porque me dejó sin tiempo. Bueno, Python Skin a 5 minutos. Bueno, jugamos de vuelta. Si nadie más hace desafíos, seguimos jugando. Otra de Texeltor tengo, bueno. Bien, conservador. Vamos a hacer que el caballo esté. Salga, ahora me voy a clases de ajedrez, nos vemos. Nos vemos, ajedrez cars. Muy buena la partida, ¿eh? Muy buena partida. Me destrozaste con el reloj, básicamente. Peón por caballo, alfil. Bien. Mejor todavía. Mejor todavía. Tomo con el alfil. Ah, me dejé ese peón, pero me dejé un peón.
Maldición. ¿Se puede decir maldición en el stream? ¿A dónde va ese caballo? Ese caballo me va a dar... Me va a sacar canas verdes ese caballo, ¿eh? Gracias, Cristo Castillo, por el follow. Bueno, volvió. Voy a meter una torre acá. Por ahora. Ya les voy a decir por qué. Ah, bien. O sea, impide... Esta era mi idea, ¿no? La del alfil. Voy a meter la otra torre acá. Vamos a proteger este alfil un poquito mejor. Acá me parece que gano yo, porque no puede comer con el alfil. No puede comer con el alfil. Python, esta vez... una de dos. O me das un mate en 5, que no lo vi. O te equivocaste. Sí, esa era la única para proteger el alfil, pero no funcionaba. Tenía también alfil C5, que me parece que es mejor. No, alfil C5 no funciona, porque alfil C5... Bueno, no, sí funciona. Digamos que sí. Funciona porque alfil por C... no sé cuánto, por C4, como la dama. Y ahí quita la dama de ahí, pero yo tengo torre por... Ojo, porque es a cambio de un alfil eso, ¿eh? Mi dama está desprotegida. Pero yo puedo comer acá. Esto es arriesgado. No sé si funciona realmente, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque no tengo tanto tiempo. Sí, no veo con qué pueda comer. El tema es que este alfil está recontra clavado, no clavado. Y es lo único que defiende la torre. Y ahora con esa doble... ¡Ojo, eh! Me como ese caballo. No, no me funciona. Momento, 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 que tengo que hacer... Esto tiene que funcionar de alguna manera. Me como ese caballo. Caballo por... ¿Cuánto estoy? Estoy más 5. Entonces, entrego la calidad. Caballo, caballo por... Y defiendo a la dama. Ahora, si yo simplemente torre C8, ¿no? Caballo por alfil, dama por torre por, sigo ganando yo. Torre C8, dama por torre, no funciona. Torre C8. Torre C8 me parece que es la más sensata y pensé como 35 segundos de acá. Este es el problema, yo las pienso muy bien, pero después me ganan todos por tiempo. Por rama, dama, dama, torre. Esto me gana. Sí. Bueno, vamos a agarrar ese peón gratis. Dama por... Como la torre, dama por dama. Como la torre. Dama por torre, esa era otra, ¿no? Como el caballo. Come con la dama, muy bien. Jaque. Tengo esto. ¿Llega? Sí que llega, ¿eh? Acá. Bueno, no se dio cuenta.
Tengo ese jaque. Esa fue un error, me parece, de último momento. Sí. Bueno, bueno, al fin una partida que gano, ¿no? Y que no pierdo por tiempo. En todas vengo bien y se me termina. Me suena la campana. Bueno, muy buena. Hay un montón de errores que se cometieron acá, pero básicamente lo que yo quería hacer que funcione. Mirá, yo estaba pensando, dama por, ¿no? Perdón, alfil por, dama por. Dama acá, estoy. Ah, es más 8. Es devastador. Por lo tanto, lo que hizo en la partida estuvo mejor. Sí. Bueno, a ver. Tengo Texeltor Peyo. Me parece que no jugamos 3 minutos Crazy House. Texeltor ya jugué varias. Gracias a Alejandro Nusa por el follow. Así que vamos a jugar Crazy House con el amigo Peyo. Peyo que siempre me habla en argentino, ¿no? Medio como que me confunden un poco. No veo un stream tuyo desde hace meses. ¿Mejoraste? Jaja. Vengo haciendo streaming, de Minecraft. Lo que pasa que hago varios en inglés. No sé si te referís a streaming en español. Y no, la verdad que no mejoré. Estoy pasando por un momento en el que tengo la mente un poco despejada. Por decirlo de alguna forma. No sé. No sé qué estamos haciendo acá, ¿eh? Esto es Crazy House, no sé por qué estamos jugando tan clásico. Gracias Carmen Curtis por el follow. Estoy muy agradecido, bueno. Ahí tiene la dama C7 para, digamos, exacto, para proteger ese peón. El amigo Peyo, ¿qué puedo hacer? A ver. Él me podría poner exacto, sí, un caballo acá, pero me lo está dando el caballo, prácticamente. Vos me pones un caballo ahí y me lo das, es como una especie de, hola, toma un caballo. Y el caballo vale mucho más que el alfil acá en Crazy House. Pero mirá lo que le hice a la dama. Estoy medio gallego, ¿no? Hoy. Estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando. Tengo el jaque acá. No, esta me gusta. Digamos que gano material. No sé si es la mejor manera de presentar los tres caballos en la posición. Quizá, qué sé yo, otras casillas serían mejor. Pero acá tengo una torre, por ejemplo. ¿Qué hago con una torre? ¿Una torre y un caballo? Bueno, puedo. ¡Qué locura! Dice. Sí, por algo se llama Crazy House, querido. El caballo se está defendido. No, voy a, digamos, conservar este. Y vamos a comer con este. Bueno, ahora está. Digamos que las cosas se dan vuelta, ¿no? Porque, claro, te estaba colgando ese peón. Pero más importante. Él tiene dos caballos para poner en el tablero, que es bastante difícil de manejar. Por ejemplo, no sé, un caballo acá, por ejemplo, H3. Rey H8, y si tuviera algo como para entrar en la diagonal, ahí estaríamos hablando de problemas. A mí me falta el alfil negro, ¿no? Vamos a agarrar un peón. Los peones también son muy, muy importantes. En Crazy House. Caballo defensivo. No sé bien por qué, pero lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar porque
Sí, si yo te meto un peón acá, por ejemplo. Ah, mira, mira, mira. Me estaba perdiendo ahí de las piezas. Ah, pero no está bien. No está bien centrado esto. Un momento, un momento. Un momento que ustedes no están viendo algo muy importante. Y me estoy quedando sin tiempo, pero, por favor, no seas tan malo. Ah, me toca a mí, estoy perdiendo. No. Bueno, estaba acomodando ahí, muchachos. Estaba acomodando el. ¡Ay! No me dejó mover la dama. ¿Por qué no me dejó mover? ¿Cómo me gusta Crazy House, eh? Pero. Bueno. Bueno, les pido disculpas porque me quedé mirando que estaba mal puesto el. A ver cómo está esto. Así tiene que ser. Sí, es este. Estaba mal puesta la. El tablero de ajedrez. Faltó tiempo para que pierda. No, lo que pasa es que me distraje acá con el. Con estos diseños nuevos. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? Texeltor a 5 minutos. ¿Alguien quiere jugar otro? Me gustó el Crazy House, ¿eh? Quiero seguir jugando acá. No sé si alguien. Sin tiempo me ganaba seguramente. Sí, creo que tenía una ventaja. Posicional y con el uso de de los drops. Bueno, vamos a jugar 5 minutos de vuelta con Texeltor. Ahí está. Se ve bien, ¿no? Sí. Esa es lava con el alfil afuera, ¿no? Muy rara. Opa. Bueno. Sí, vamos a perder el alfil. En algún momento. Bueno, pero antes ganamos un peoncito. Esa no me gusta nada, ¿eh? Dale, Peyo, más tarde, al término, si quieres, mandame el challenge ahora y cuando terminamos esta partida. Bueno, esto se está poniendo súper complejo, ¿eh? Súper complicado. Hola, ¿qué tal? Una pregunta. Entre un torneo, paneas, inicia la partida y no sé dónde el rival ya tiene dos damas. Entre un torneo. Ok. Apenas inicia la partida y no sé dónde el rival ya tiene dos damas. Y bueno, habría que ver la partida. Si es Crazy House, por ejemplo, puede tener dos damas. No, no sé cuál sería la pregunta en sí propiamente dicha. ¿De dónde salió esa torre? Ah, estaba acá. Bien. Va.
Sí, no fue muy inteligente esa jugada. Quizá con la dama hubiera sido mejor. Bueno, no estoy tan desastroso, pero... Sí, esa no era la jugada que tenía que hacer. La que tenía que hacer era alfil y ahí se avivó. Era alfil a 5 ahí. Sí. Bueno, a ver cómo resolvemos este final, ¿eh? Vamos acá. Y después, ¿qué? Ah, bueno, va a adelantar ahí. Por lo tanto, tengo que volver con el rey. El rey tiene que quedar acá. O en su defecto podría haber puesto el alfil. Sí, eso es... Me parece que fallé ahí en el cálculo. Porque las negras entran, sí. Eso es un problemón. Porque puede llegar hasta acá el rey, pero no sé qué tan bueno es para las negras. Por ejemplo, yo tengo este pequeño contraataque. Y hasta podría tirarme a tablas, ¿eh? No se me va, no sé, no me voy a, no se me va a caer la cara de vergüenza por hacer unas repeticiones. Rey acá y para acá y para acá, si hacen jaque ahí. Sí. Los torneos Crazy House son así, es la primera vez que juego. Si jugás Crazy House y te comen la dama, el contrario puede poner una dama extra en cualquier lugar del tablero. Esa es la cuestión. Bueno, ahora sí, es cuestión de tiempo y de carrera más que nada. El tema es que yo no voy a poder coronar un peón y él sí. Diría yo. Bueno, diría que ahí cometí un error, ¿eh? Ahí cometí un error. Ahora cambia la cosa. Ahora la cosa... Cambió rotundamente. Aunque no sé muy bien cómo reaccionar a esto. Yo creo que voy a tratar de coronar, digamos así. Aunque las negras tienen... Bueno, esto me facilita las cosas, ¿eh? O no, o me las complica. ¡Qué problema! Peón F5, tengo un minuto. Peón acá, alfil acá.
y puedo coronar este. O mejor dicho, o cambiar este peón por esa torre. Aunque el momento que yo hago esto, las negras coronan y se termina el juego. Por lo tanto, no la veo bien, ¿eh? Y además ellos tienen, por otra parte, la negra tiene B4. No lo hace, ¿verdad? No lo hace. Me gusta esta jugada. Ah, el jaque ese me lo perdí. A ver, ¿cómo este peón? 42 segundos. Corona. Alfil por torre. Meto este acá. Y... ¡ojito, que la torre no lo puede parar! ¡Oh! Desempate, dice San Matzen. Estamos a full. Porque la torre no me puede parar... el peón, o sí me lo puede parar. No lo sé, ¿eh? Ahí no tiene más jaques. Hi TBR Soccer, I don't think I'm playing Minecraft today, but soon. I'm not sure when. Ah, bueno, ahí tuve un pequeño error, ¿eh? Vamos a verlo. ¿Qué tenía que hacer acá? Quizá esta era la jugada, pero tiene jaque de vuelta. Pero yo me puedo proteger acá. Buena partida, fue interesante esta partida. Y suerte que no perdí en tiempo tampoco. Sí, yo creo que así ganaba, ¿eh? Con una... digamos, esperando un poquito más, en vez de coronar. Esto realmente gana para las negras. No, no me di cuenta, yo pensé que cambiábamos torre por dama y tenía este peón. Lo que no me di cuenta es que el rey podía inmediatamente, digamos, atacar estas piezas doblemente y ganar la dama, o mejor dicho, cambiar la dama. Entonces ahí se produce el empate. Bueno, súper interesante. A ver qué tengo. Peyo, la revancha, Crazy House. Ahí vamos. TBR Soccer. I want to play Minecraft. I want to say Sunday or Saturday evening. Not sure. Oops. Sorry about that. Ah, pero estamos jugando Crazy House. Me había olvidado. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Por el amor de Dios. Esto es una locura. Vamos a poner el peón donde estaba. Y la dama me gusta más o menos acá. Muy buena esa, ¿eh? Peón en D2. No importa de dónde vino. ¿No puedo enrocar? Ah, no, no, no. Ya estuvo el jaque ahí. Ya estuvo el jaque. Tengo un lindo caballito. Vamos a echar la dama de aquí. Y una vez que sacamos la dama de acá... Ah, no, no la sacamos nada.
Vamos de vuelta. A ver cuántas veces podemos hacer la misma jugada. Dos veces, porque después de poner alfil acá, dama por, jaque. Y ya tengo 1.43. Estoy, pero jugadísimo con el tiempo. Yo no sé cómo manejar el tiempo cuando es tan rápido el. Y ahí, ¿cómo me equivoqué, eh? Ya sé lo que tengo que hacer. Ya sé lo que tengo que hacer. Pello está rezando, le están dando las últimas. Uy, pero mirá lo que me hizo. No, me mató. Me mató, me mató. Dama por, alfil por. A ver. Quizá le gane igual, ¿eh? Alfil por. Tengo jaque. No, voy a poner una torre acá primero. Jaque acá. Manda con el caballo. Jaque acá. No puede comer. Otro alfil. Me como el alfil. Me como el alfil. Jaque. Jaque, 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 jaque. Me como el caballo o hago un jaque. El tema es que me está por meter la dama en algún lugar que me va a matar. Me va a reventar. Entonces, le voy a poner el caballito acá. Así el rey pasa acá. El rey viene a B4. Yo como el peón. Ah, bueno, tiene esa también ahí. Yo como el peón. Pero no estoy tan seguro, ¿eh? Ja. No sé qué hacer. Voy a agarrar este caballo. Porque de todas formas el peón este es difícil de defender. Aunque le estoy dando a las blancas la posibilidad de contraatacar muy feo. Pero no tiene jaques, digamos. No tiene jaques muy peligrosos. Ah, excepto salir mi rey de acá. Pero yo lo puedo correr. Ay, me parece que ese fue un error. Sí, ese fue un error. A ver, eso es jaque. Bien. Vamos por acá. Eso es otro jaque, lo puedo bloquear. Pero me come el caballo. Yo tengo dos caballos. Bueno, vamos acá. Creo que podemos hacer algo. Así por el estilo. ¡Ay! No la vi, pero no la vi. Pero qué bien, Peyo, ¿eh? ¿Cómo se dio vuelta? Tenía que seguir con los sacrificios y los jaques ahí. Cuando dejas de sacrificar cosas, te pasa esto. Muy bueno el mate ahí. Claro, yo tenía 3 segundos. Otra vez los temas del tiempo. Ni sé cómo lo hice sinceramente, Peyo, dice. Bueno, ya son 2 horitas, desgraciadamente tengo que dejarlos, tengo que seguir trabajando, tengo que ir al gimnasio, tengo que, no sé, volver a juntarme con mi vida real. Así que les voy a decir a todos muchas gracias por haber estado todo este tiempo aguantándome. Nos vemos seguramente la semana que viene. Y la próxima semana voy a estar de vacaciones, pero la semana que viene definitivamente vamos a hacer un streaming de ajedrez en español. Así que gracias a todos por estar acá. Y bueno, pero justo ahora me llega el host de Sam Copland en inglés con 17. Pero bueno, ¿qué va a ser? Justo me tenía que me tenía que ir.
Saludos a San Matzen, un placer. Relobelion dice, un placer para mí. Buen stream, Matías, gran selección musical, Alejandro Nusa. Gracias, Alejandro. Son todas, todas cosas grabadas por mí en los últimos años en el piano digital. Gracias, Ángelos Snake, gracias a vos. Por lo general, los miércoles quiero intentar hacer en español y los jueves en inglés de ajedrez. Y después, más sobre los fines de semana, Minecraft o quizá más a la noche, algún día. Pero bueno, pueden seguir en Twitter. Si me siguen en Twitter, que es ShadowCR, mi Twitter handle. A ver si lo puedo hacer. Twitter.com ShadowCR, ya que Nightbox se está tomando unas vacaciones. Por lo general suelo tuitear cuando voy a hacer un stream, o si no, en el mismo canal está ahí el calendario de cuál es el próximo stream que voy a hacer una vez que los arreglo. Ahí te pongo el horario de cuando voy a estar haciendo streaming. Y bueno, en Twitter por lo general digo, ¿no? Voy a hacer Minecraft, voy a hacer ajedrez, en inglés, en español, bueno, lo que sea. Así que bueno, gracias a todos. Dice, yo recién llego, Jinete 1998. Bueno, me tenés que seguir en Twitch y en Twitter, así te enterás cuando voy a hacer stream de vuelta. Bueno, los saludo. Gracias a todos y nos vemos la próxima.